Muy buenas tardes, amigos, amigos de Argentinísima. Aquí estamos en vivo para hacer un programa distinto en la televisión argentina. Hace muchos años, si ustedes me han seguido por Radio Rivadavia, Continental, Mundo, Belgrano, Splendid, Canal 13, Canal 2, Canal 7, sabrán que he dicho lo que hoy les vengo a sostener. Es importante que se publique, se irradie y se televise las cosas malas de una sociedad. Sí, está bien. Eso está bien. Lo que no está bien es que se publique, que no se publique, se irradie y se televise las cosas muy buenas que también tiene la sociedad argentina. Esa sociedad oculta a la que tal vez usted pertenece. Vamos a tener aquí todos los martes, desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la tarde, 19 horas o de la noche, lo mejor de la sociedad argentina, para levantar un poquito el ánimo, para mostrar lo que no se muestra, tanto de aquel hombre tan importante como es el recolector de residuos que hace posible, como decía mi amigo René Favaloro, que si él no estuviese, él no podría ingresar a la fundación a hacer su tarea de médico. Estarán aquí entonces todas las personas que son importantes en una sociedad. ¿Y quiénes son, Jorge? ¿Quiénes son todos ustedes? Todos somos importantes. Todos vivimos para servir al otro. De manera tal que en la apertura del programa aprovecho para saludarlos a todos y muy especial a mi colega Fernando Romano. Buenas tardes, Fer, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, un placer va a ser nuevamente compartir con vos y con toda la gente que nos sigue hace años el concurso Más Cerca de Tu Historia. Quiero recalcar que la gente, el público, tiene voz y voto en este concurso. Hoy nos visitan dos jóvenes de Tucumán, de la provincia de Tucumán, de diferentes localidades de Tucumán. Van a presentar cada uno de ellos una historia referida a sus localidades. Y el público, la gente, puede votar a través de Facebook, de Twitter, del email, de los teléfonos de producción, en fin, están todos los medios disponibles para que la gente vote a ver cuál de los dos trabajos le gusta más. Y eso tendrá una incidencia, porque después el jurado correspondiente emitirá sus votos. Ardua será tu tarea, Fer, en ese sentido, porque en esta oportunidad, estando el programa en vivo, ustedes desde todo el país ya piensen en votar. ¿A quiénes? A cualquiera de los dos jóvenes. Si usted es tucumano y no vive en Tucumán, está en Salta, en Jujuy, en Buenos Aires, en Tierra del Fuego, seguramente va a ser para usted una alegría, un orgullo, un estímulo, saber que hay jóvenes preocupados por la problemática del agua, de las cloacas, jóvenes que nos van a ayudar a informar y a formarnos sobre la importancia que tiene el cuidado de este vital elemento. Pero antes, también debo decirles que el miércoles pasado jugaba mi San Lorenzo querido una semifinal. Y yo tenía que ver la semifinal como estamos todos los cuervos en el país, próximos a un logro importante. Pero hubo algo en mi vida profesional mucho más importante. ¿Qué ocurrió? Fui en nombre de todos ustedes, con una camarita, con la directora del programa, a recibir a cuatro jóvenes que son ejemplos por seguir. Competencia internacional de química, siempre digo, matemática, física y química, ahí están aquellos que tendrán que trabajar muy fuerte en materia de ciencias, de tecnologías para poner máquinas en movimiento, para curarnos, para investigar. Y bueno, son químicos, son cuatro argentinos, y ganaron los cuatro en Vietnam, cuatro medallas, tres de bronce, una de plata, y están aquí en los estudios. Verdaderos campeones. Y tal vez esto, no sé si va a gustar mucho lo que digo, los cuatro son formados, educados, estimulados, además de sus familias queridas, en nuestra escuela pública, que siempre hay que defender, sostener, alimentar, cuidar, en todo sentido de la palabra. Pero le pido al señor director entonces, por favor, poné a mi amigo René Favaloro. A vos, René querido, te digo, te presento, te brindo este programa con lo mejor de la sociedad argentina y con lo que vos amás, hablo en tiempo presente, más que nada en la vida, la educación. Jóvenes estudiantes, te escucho, René.
Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Y no me canso de decir que la salud es un derecho y, como lo dijo la última presidenta de la Organización Mundial de la Salud, no se puede hablar de mejoría de salud si no terminamos con la pobreza. Gracias. Gracias, querido amigo mío. Muchísimas gracias, René Favaloro. Debo decirte, querido amigo, que Estados Unidos, en el año 2012, algo que a vos te va a doler muchísimo, invirtió 600 mil millones de dólares casi para matar. ¿Cómo? En armas. Casi 600 mil millones de dólares invirtió Estados Unidos en armas. Y vos diste la última conferencia allá en Mendoza, mientras cirujanos cardiovasculares de Argentina y el mundo esperaban que vos hablase, nos digas algo sobre lo que va a estudiar Clarita, los avances en cirugía cardiovascular, no solamente el bypass que habías creado, que Clinton hace unos años había utilizado, sino que angioplastia, cirugía corazón abierto, no, René. Vos, con mucho dolor, dijiste que lo que se gastaba en armas en esa conferencia, con eso se podría solucionar la problemática de salud de todos los niños del planeta. Lamento darte esta información, querido René, pero está la buena, que es esta. Y entonces, ¿qué te parece? Y le pido a la directora si presentamos al jurado o a los participantes. Buenos días, Fernanda. ¿Quiénes son los dos jóvenes que participan hoy? Hoy participan del concurso Más Cerca de Tu Historia, de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, Yamila Belén Correa, que tiene 16 años y cursa quinto año en la Escuela Municipal Alfonsina Storni Secundaria. También nos va a contar su historia, de Villa de Leales, provincia de Tucumán, Gabriel Leandro Medina, de 17 años y que está cursando sexto año en la Escuela Técnica número 1. Bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Más cerca de tu historia es este concurso. Saben que tenemos otro, la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería por CN23 los sábados a las 10 de la mañana, no se lo pierda. En Canal 21, el canal que creó el Papa, los domingos a las 5 de la tarde. También estarán ellos, ¿eh? Habrá un trabajito sobre ello. Pero es importante saber que más cerca de tu historia es, además, desde mi modesto punto de vista, presentarles los comunicadores de la buena noticia. ¿No es así, Fer? Así es, Jorge. Invitamos a la gente de Recalco a estar atentos, porque ya mismo va a empezar la exposición tanto de Yamila como de Gabriel, los dos tucumanos que hoy compiten en Más Cerca de Tu Historia. La gente puede escuchar las historias y elegir la que más le gusta simplemente dándole un me gusta a nuestra página de Facebook o entrando a Twitter, @RomanoTV, llamando a la producción, están los teléfonos en pantalla. Está el email también, producción@elementovital.com.ar. En fin, todas las vías posibles de comunicación para que la gente vote por su favorito del día de hoy. Así es, son las casi las 6 menos 20. Estamos en vivo, en Argentinísima, para toda la República Argentina. Tengo que presentar al jurado, pero antes a alguien que es casi el artífice de este programa. Mi amigo, un hombre amante de la educación, que respeta, valora a los jóvenes, y ni que hablar en materia de agua y de saneamiento, sabe un montón, aunque no le guste decirlo, mi amigo Tamburo, Lucio querido, en este programa en vivo es un placer inmenso saludarte, escucharte, y bueno, sé que hay noticias de último momento, también no tenemos mucho tiempo, que también se van a tratar como haberse encontrado, haberse reencontrado el hijo de esta abuela querida, tan luchadora, tan inteligente, tan buena, el nieto, no el hijo, sí, perdón, Carlotto, ¿no es así? Se mezclan todos los sentimientos, la educación, Favaloro, esta actitud de las abuelas, esta vida, este reencuentro, esta lucha por la vida, por la identidad, se encuentra todo y este programa donde vos sos mi gran amigo. Bueno, a ver, un gusto, Jorge. Y un placer y un nuevo desafío. Y me parece que entre estas ideas que has tirado y hoy es a poquitas horas de conocer que Guido está con nosotros y tiene su identidad también, no es un tema de casualidad, es un tema de causalidad.
¿Sabes por qué? Porque es el ejemplo de la lucha, el ejemplo del sí se puede. Yo creo haber estado en algún programa anterior tuyo hablando del sí se puede, de no bajar esos brazos, de tener la esperanza, la fe, la actitud, las convicciones, el coraje, la fuerza. Yo realmente trabajo en un sector de agua y cloaca que también padezco y veo el sufrimiento de mucha gente que todavía no ha tenido este derecho, que por el simple hecho de nacer en el planeta Tierra somos titular de ese derecho. José López me decía un día, es un derecho humano, pero realmente es un derecho humano porque todos los habitantes que nacemos en la Argentina y en el mundo entero nacemos desnudos, somos iguales ante la... Todos somos hermanos. Un chiquitito que está naciendo hoy es hermano de aquel 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra y tiene el mismo derecho, por ser el simple hecho de haber nacido, ser titular de derecho a tomar agua potable. Guido me trae ese pensamiento. Nacho, como creo que es un nombre que le han puesto ahora. Pero es el ejemplo de decir, tengo la titularidad de tener, saber mi identidad. Por eso digo que me parece que se mezclan y cuesta hilvanar ideas a esta hora de la... Te vas a quedar todo el programa, ¿sí? Y da ganas de quedarse. Bueno, te tenés es que quedar. Es el ejemplo de lucha. Tengo que presentar ahora porque los tiempos en televisión, pero tenemos todo el programa para que vos digas todo lo que aquellas cosas que te salen del corazón, de tu inteligencia, de tu esfuerzo, de tu lucha como ingeniero argentino, desde abajito, conociendo la obra, conociendo todo. Eso durante el programa porque tenemos que ir. El público quiere saber cómo son los documentales de estos chicos, ¿sí? Presentemos el jurado rápido. Sí, los señores Mariano Furlong, Gastón Dalacía y Andrés Cirnigliaro conforman el jurado hoy aquí para el concurso Más Cerca de Tu Historia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la escribana querida, Y la escribana Natalia Soledad Alonso, siempre acompañándonos en todo lo que es los certámenes que organizamos. Jóvenes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que empezar, pero ya vamos a charlar con ustedes. Bueno, Yamila Belén Correa, de San Miguel de Tucumán. Del Jardín de la República. Bien, Yamila. ¿Tu escuela querida cómo se llama? Escuela Municipal Francina Storni. Muy bien. ¿Cómo te va en el cole? Muy bien. Muy bien. ¿Tenés idea que vas a seguir estudiando? Sí, me gusta mucho lo que es biología o medicina. Muy bien, está bien. Bióloga y médica, No son incompatibles. Yo ya te hago doctora en biología o doctora en medicina. ¿Con quién has venido, linda? Con mi profesora de lengua, Cecilia Álvarez. Ah, profesora de lengua, debe conocer el programa Encuentro de Saber que hicimos con Fernando en Canal 7, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo se llama el trabajo que has hecho? Vivamos mejor con un ambiente más sano. Vivamos mejor. Lo presentamos. ¿Vos querés decir algo? Agradecimiento, Fer. Tengo que agradecer, Jorge, por la llegada de Yamila aquí, a este concurso. A la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, encabezada por el señor Domingo Luis Amaya. Muchas gracias. Además, recordemos que Yamila y sus acompañantes se alojaron en el hotel Apar Hotel Spa Congreso y han cenado en el restaurante Plaza Asturias, donde se comen unas cosas inolvidables, sí. Y almorzaron en el restaurante Capiteles. Un pulpito, ahí sería estupendo. Gracias a la gente de Asturias. A mí no me pagan un mango, pero tienen esa responsabilidad social empresaria. Bueno, ¿el trabajito lo hiciste sola? Sí, también con la ayuda de mis compañeros y mis profesores. Trabajo en equipo, por nosotros hay que reemplazar, como dice René Favaloro, que nos está viendo, Entonces, ¿lo presentás vos el trabajo para todo el país o querés que lo presente yo? Como quiera. Lo presento yo. Atención, argentinos, empiecen a votar, son 6:45 casi, Lo vemos. Mi nombre es Yamila Correa y soy alumna de la Escuela Municipal Alfonsina Storni Secundaria, dirigida por María Graciela Calderón. Sabemos la importancia que tiene el agua en las vidas de las personas, siendo este un recurso natural imprescindible que necesitamos para el consumo, así como también para el cuidado de la higiene. Es por esto que me interesó participar en este proyecto, para poder informar y concientizar a las personas sobre este tema. Lamentablemente, no toda la población posee el beneficio de abrir la canilla de sus casas y tener agua. Del mismo modo,
No todos pueden deshacerse de los líquidos cloacales y residuos orgánicos de forma fácil. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud tiene como principal objetivo de desarrollo del milenio que todos los habitantes del mundo posean este servicio de forma digna. Y es así como este tipo de obras cobran importancia en la sociedad, ya que mejoran la vida de las personas y familias, como queda claro los testimonios de los vecinos. Buenos días, Raúl. ¿Cómo está? Nosotros venimos de la Escuela Alfonsina Storni Secundaria para preguntarle cómo está ahora su vida a partir de que tiene el servicio de cloacas. Está mucho mejor, ha cambiado la vida de nosotros ahora. Porque antes había mucho desorden en la calle. Ahora está todo en orden, que lo han puesto las cloacas, cordón cuneta, reacomodó las casas, todo. Estamos muy bien ahora. Bueno, usted, Lita, como ama de casa, quiero que me cuente cómo era antes, porque las tareas domésticas, ¿cómo las hacía? Antes nosotros hemos venido para acá 30 años, nosotros teníamos caños en la esquina de los cuadros. En cada esquina había un caño y todo, íbamos a sacar un culpal, le hacíamos cola a veces, para que en la casa cómo se usa. Y ahora, gracias a Dios, desde que han puesto el agua potable, estamos bien. Un agua buena, sale mucha agua, han compuesto muchos caños. Han puesto primero y era poca para después, bueno, hecho más. Y ahora se le sale lindo, hermoso. En nombre de la institución le queremos dar muchísimas gracias por habernos recibido esta mañana y contarnos todo lo que han vivido. Sí, sí, muy agradecido de ustedes que han venido a visitarnos y contar lo que nos pasó antes y lo que estamos ahora. Te queríamos preguntar sobre el servicio de cloacas que han puesto hace unas semanas. ¿Cómo está, digamos, ahora tu casa? Que nos cuentes los beneficios que tienes ahora. Y bueno, los beneficios que tenemos son muy importantes porque antes teníamos que manejarnos con los tachos y arrojar el agua hacia la calle. Y los residuos del baño, teníamos que hacer los famosos pozos ciegos para que todo el residuo del baño vaya hacia el pozo. Ahora no, ahora directamente tenemos las cloacas, muy beneficioso el tema de las cloacas. Aparte de eso, todos los residuos de lo que uno lavaba los platos se tiraban en la calle o si no directamente los arrojábamos en digamos como las tradicionales canaletas que hacíamos hacia las calles y quedaban todos los residuos ahí al intemperie, digamos. Antes teníamos que ir, en cada esquina había un caño y teníamos que, digamos, acarrear el agua hacia adentro para lavar, higienizarse, todas esas cosas. Teníamos que llevar en tacho el agua hacia adentro para lo que uno necesitaba. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos contado tu historia. No, muchas gracias a usted. Estamos aquí en el Policlínico de San Cayetano para hablar con el director de la institución. Quisiera que me cuente sobre las enfermedades frecuentes que tiene una persona al no contar con agua potable y el servicio de cloacas. Bueno, y el agua ya saben ustedes que es indispensable para todo. Ahora, el asunto de las cloacas cuando no funcionan o hay una mala interpretación de las funciones que realizan como para llevar los restos, pueden producir muchas enfermedades, como ser hepatitis, enterocolitis, que son los más frecuentes en nuestro medio. Pero gracias a Dios, las cloacas están siempre revisadas, cuidadas, condicionadas, así que esas enfermedades no se ven frecuentemente. Pero la importancia de las cloacas es muy grande. Muchas gracias. Queremos agradecer a Lita, Paola y Raúl por contar su historia y cómo hoy en el 2014 empezaron a disfrutar del mismo con sus familias, vecinos, amigos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Yamila. Muy bien, linda. Muchas gracias. ¿Naciste en San Miguel de Tucumán? Sí. Muy bien. Bueno, Gabriel Leandro Medina, ¿qué tal, muchachito? Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Naciste en Villa de Leales, Tucumán? Sí, ahí nací, sí. Bueno, es importante que el público de todo el país, los tucumanos, saben dónde queda Villa Leales. Yo no, ¿dónde queda? En relación está a la... Está a 40 kilómetros de la capital, sí. Ahí por la ruta provincial 306 se llega, en el este de la provincia. En el este de la provincia. ¿Cómo te dicen? Gaby, Gabriel. Gabriel. Gabriel, querido amigo, ¿cómo te va en el cole? Todo bien. Yo vi el documental anteriormente, te vi ahí muy cancherito, muy piola, muy tranquilo. ¿Con quién has hecho el trabajo? Con otros compañeros y también con varios profesores. Con varios profesores. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene esta localidad? Tiene 2.500 habitantes. 2.500, ¿se conocen todos? Sí, todos. ¿Eh? Ahí el que hace mal las cosas tiene que escapar del pueblo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. ¿Tenés idea, Gabriel, que vas a seguir estudiando? No, seguramente alguna ingeniería, pero aún no tengo visto. Ingeniería, maravilloso, porque el país necesita ingenieros y yo te hago doctor en ingeniería. Te vas a acordar lo que dice este periodista. Agradecemos, Fer. Nuestro agradecimiento a la diputada nacional Nilda Mabel Carrizo. Ha colaborado para la llegada de Gabriel aquí a Más Cerca de Tu Historia. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Con quién has venido, amigo? Con Diego, el bibliotecario de la escuela. Oh, qué lindo tarea la de bibliotecario. Porque la computadora, nosotros en los ganadores, ustedes en las semifinales van a ganar tabletas, maravillosa, última generación. Pero hay que leer, para no parecer Tarzán y la Bonachita, manejando. Hay que leer. Bueno, muy bien. ¿El video cómo se intitula? La historia de la bebida de los pueblos fuertes. Uy, la historia de la bebida de los pueblos fuertes. ¿Lo vas a presentar vos? Preséntalo usted. Ah, bueno, yo, ¿cómo no? ¿Cuál es mi cámara de esta? Atención, país. Si sos tucumano, vivís en cualquier parte de la República, después de ver el video, tenés que votar. Mirá que son las 6:08. Atención, Argentina. Bienvenidos a Villa de Leales. Mi nombre es Gabriel y tengo 17 años y vivo en este pueblo rico en historia, el cual se encuentra en el este de la provincia de Tucumán, a 48 kilómetros de la ciudad capital, pudiendo acceder por la ruta provincial 306, la cual se encuentra totalmente pavimentada. Cuenta con unos 2.500 habitantes y su principal espacio público es la Plaza San Martín. Estoy cursando sexto año en la especialidad de electromecánica en la Escuela Técnica número 1, la cual fue fundada un 14 de abril de 1986 por iniciativa de vecinos del pueblo. Villa de Leales no cuenta con una fecha de fundación exacta, aunque en la parroquia se les guardan archivos que datan de la época de la colonia española, los que indicarían que por lo menos la comunidad cuenta con 234 años de vida. De acuerdo a lo investigado, en 1894 se perforó el primer pozo, junto a un aljibe, del cual los pobladores se servían del agua. La primera red contó con un grifo en cada esquina de la Plaza San Martín. En los años 80 se construyó un tanque elevado, con cisterna, lo que permitió extender la red de agua, utilizando caños de fibra cemento. Con la construcción del barrio Santa Rita se aportó un nuevo pozo a la red de agua. Y en el año 1999 se perforó un tercer pozo en el barrio Rosa Mística. Durante muchos años la falta de agua por baja presión fue un problema constante, sobre todo en el periodo estival, acentuándose en esta última década debido al crecimiento demográfico producido por las migraciones del campo al centro urbano más cercano. ¿Hace cuánto tiempo vive con su familia aquí? Hace 10 años, más de 10 años. ¿Llegaba el agua en reta acá? Teníamos más o menos 200, 250 metros de manguera que hemos tenido que comprar para llegar hasta donde, hasta el caño maestro, digamos. ¿Desde cuándo vive aquí con su familia? 3 años y medio, más o menos. ¿Cómo hacía para tener agua en su casa? Un vecino me daba el agua porque yo no tenía agua. Se tiene que traer en tarcho para poder lavar, limpiar esas cosas y para tomar traer en la botella. Porque tengo mis hijos y tenía que tener el agua
tenía que ir a traer como a 150 metros de acá de mi casa, en tacho. Gracias al Plan Más Cerca y a gestiones gubernamentales ante Lenosa, se logró, a mi parecer, dos soluciones importantes. La perforación de un pozo surgente, con bomba elevadora de presión y equipo potabilizador, y la ampliación de la red de agua y reestructuración de una red precaria, garantizando así el suministro de agua a todos nuestros habitantes. Estas dos obras fueron inauguradas el pasado 28 de mayo por el gobernador de la provincia, José Alperovich, y por el comisionado comunal, Álvaro Brito. ¿Tiene conocimiento acerca de la ampliación de red gracias al Plan Más Cerca? Buenos días. Sí, hubo un nuevo surgente a través de la comuna de Villaleales, que del programa Más Cerca a nivel nacional, que es un programa, y también la ampliación de red potable que estaba prevista anteriormente a esto a través del CEPAPI, pero se la pasó para que saliera lo que faltaba en Villaleales de ampliación de red a través del programa Más Cerca. ¿La red de agua llega hasta su casa? Sí, ahora sí está llegando el agua. ¿Usted cree que la ampliación de la red de agua solucione un problema importante? Sí, a mí y a todos mis vecinos, porque ninguno teníamos agua. O sea, teníamos que traer así en tachos para poder tener el agua en la casa, porque si no, no teníamos agua. Muchas gracias. ¿Tenés agua en red en tu casa? Sí, hace casi un año. ¿Solucionó un gran problema entonces la ampliación de la red de agua? Sí, porque aparte que tiene mucha presión ahora, y antes era abría la canilla otro, un vecino, y ya era menor la presión para nosotros. Y ahora no, ahora ya tenemos agua que sube el tanque y todo instalado en el baño. Todo. Muchas gracias. ¿Cuántas familias se benefician con la ampliación de red? En la última ampliación casi 100 familias, sin contarle el resto que se va sumando a medida que la gente va creciendo Villaleales, y se va haciendo las ampliaciones y la conexión a la red de la gente nueva, que estaría pasando el número de 650 personas. Nos encontramos con una vecina de nuestro pueblo. ¿Tiene agua en red usted en su casa? No tenemos. Pero nosotros queremos que nos llegue el agua para poder venir a vivir directamente, porque nosotros tenemos todo ya para seguir techando, haciendo el baño, levantar el baño, pero no tenemos el agua. Después de haber realizado esta experiencia, llego a la conclusión de que debemos aprovechar la situación presente, teniendo un uso racional del agua, ya que este elemento es fundamental para la vida del ser humano. Es escaso en su reserva y lo debemos garantizar para las generaciones futuras, dándole valor a la preservación de la ecología y el medio ambiente en una buena calidad de vida. Cuidemos el agua, cuidemos nuestro futuro. Felicitaciones. Gabriel, ¿la primera vez que venís a Buenos Aires? No, ya vine el año pasado y cuando era más chico también. Muy bien. ¿Y vos? La primera vez, gracias al programa. Eso es la verdad que nos da una gran alegría. Qué panorama el tema del agua, pensar que acá en la ciudad de Buenos Aires, cómo hacemos derroche, no tenemos cuidado, no hay conciencia. Gracias a estos chicos estamos viendo una realidad nacional con la intencionalidad cierta de concientizarnos sobre la importancia que tiene el agua. Fernando. Facebook, Twitter, email, teléfonos de producción. La gente puede votar a través de cualquiera de esos medios, o a través de todos si quiere. En nuestro grupo de Facebook están los dos videos que recién hemos visto. Si no pudiste ver el video, a vos que estás mirando este programa, podés volver a verlo en nuestro grupo Facebook Elemento Vital TV. Ahí están los videos tanto de Gabriel de Villa de Leales, Tucumán, como de Yamila de San Miguel. Y simplemente dando un me gusta al video favorito, estás votando. Hay que votar, son casi las 6 de la tarde, estamos en vivo en Argentinísima para toda la República Argentina. Vendemos, no cambie de canal, aquí está, lo mejor de la sociedad argentina. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento.
Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar. Otoyo, la mejor comida española. En el barrio de Congreso, un espacio que alberga un pedacito de España. Un lugar para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos. Provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de Elemento Vital. Apart Hotel y Spa Congreso. Departamentos totalmente equipados esperan al visitante. Distinguido servicio de spa. www.apartcongreso.com.ar. Nuevos destinos. Bariloche, Neuquén, Santa Rosa. Costera Criolla. En tu camino, siempre. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal. Hotel Milán, 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a metros de Avenida Corrientes. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos, 178. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Capiteles Bar y Resto, After Office todos los jueves. Menciona Elemento Vital y obtené un 10% de descuento. Capiteles. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general, La Santa Teresita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les voy a presentar como la manera en que se ha intitulado este mensaje cultural, periodístico, desde hace tantos años. Lo que interpreto, y ustedes van a coincidir, lo mejor de la sociedad argentina. Cedí la pasión por San Lorenzo de Almagro el miércoles pasado, no pude ver el partido, para recibir a los verdaderos campeones. Son muchos más importantes estos cuatro jóvenes que la bola. Bueno, somos el Homo sapiens, un ser lúdico, maravilloso, la pelota, nos gusta a todos, pero para mí fue un orgullo enorme. Así que voy a presentarlos, los vamos a conocer y reconocer. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre, linda? Clara. Clara. ¿Apellido, nombre, apellido? ¿Cómo? Bueno, María Clara Llamos. ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Tu escuela, querida? El Colegio Nacional de Buenos Aires. Nacional Buenos Aires, que ya terminaste porque ya estás ingresando a la facultad, ¿no es así? Claro. ¿Y la escuela primaria dónde la has hecho? En el Colegio Corazón de Jesús, que quedaba a la vuelta de mi casa. A la vuelta de tu casa. En Belgrano. ¿Y recordás a alguna maestra de la escuela primaria? Porque se muere de emoción ahora si está viendo el programa o alguien le comenta. Recuerdo una de quinto grado que nos empezó a enseñar biología y ahí me agarró la pasión por la medicina, digamos. O sea que esa maestra de la enseñanza elemental va marcando tu camino en la vida. Un poco, un sí. Poquito. Porque fuera de cámaras me has decidido que vas a ser médica. Sí. Yo te dije doctora en medicina. Ojalá. Muy bien. Bueno, vos has ganado medalla de... Plata. De plata en la competencia internacional de química. ¡Bravo! ¿Naciste en Buenos Aires? Sí. Naciste en Buenos Aires. Bien. ¿Qué fue la escuela? ¿Qué fue el Colegio Nacional Buenos Aires para vos? Yo creo que me marcó en todo sentido. O sea, hoy en día todo lo hago porque me lo dio el colegio. O sea, lo que sea en el plano académico, más que nada. Hay muchísimos personajes que han triunfado en la vida, que le han hecho mucho bien en el Colegio Nacional, como son tres chicos del Colegio Nacional. Yo voy a nombrar a cuatro para no quedar mal con nadie. Por supuesto, mi ídolo, Manuel Belgrano. Debo decirlo, quien fuera nuestro primer premio Nobel de Medicina, el doctor Usay, 42 años profesor, no faltó nunca, egresó en el Nacional, contuve al hijo, porque entrevisté más de 1000 científicos, y también a varios de sus discípulos. El padre Mujica,
Y bueno, me falta uno, Mariano Moreno. Yo había elegido cuatro de centenares que he leído. Vamos a presentar a tus amigos, después nos van a contar la historia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un gusto que estés aquí. ¿Tu nombre y apellido? Alejo Tomás Perloc. Alejos. Alejo, ¿qué edad tenés, Alejo? 19 años, ¿ya estás en la facultad? Sí. Empecé. ¿Tu escuela querida industrial? La ET27 de Hipólito Yrigoyen. Qué importantes han sido las escuelas técnicas de nuestro país y qué daño se le hizo hace algunos años, valga la redundancia del término. En tu escuela se recibió mi amigo el Cuervo Francisco, el Papa. Sí. Técnico químico, es el Papa, si la gente no lo sabe, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo qué recuerdos tenés de la escuela elemental, de la escuela primaria primero? Y un montón. La escuela, me acuerdo, provincia de Misiones, que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Me acuerdo de las maestras, sí, me marcó bastante la escuela primaria. Era muy buena, por suerte. Los recreos, todo. Fue una escuela que me marcó bastante en toda mi vida. Imagínate la alegría de esa escuela. Alguien que le dice, los vi por Argentinísima en vivo. Bien, tu premio en esta competencia internacional en Vietnam. La directora me pide que pase imágenes, porque yo le fui a recibir, les di un abracito a alguno de ustedes, lo presentamos después. Decime, tu medalla es en esta competencia internacional donde participaron 75 países, 4 argentinos de escuela pública, Lucio. ¿Cuántos? 77 países. 75 como con alumnos, 2 con observadores, así que... Claro, son 75, directora, dije bien. Bueno, entonces, medalla de... Bronce. Bronce, aplausos. ¿Qué vas a seguir estudiando, Ali? Licenciatura en química. Yo te hago doctor en química, porque los estudios no terminan nunca, querido. No. Bueno, te quedás conmigo, me van a contar tus experiencias con... Mira, vos sabés que hace 2 años hicimos, directora, la competencia internacional de matemática. La única cámara era de este programa. En América, se habló en América de este programa, la única cámara, y es una pena, estaban los científicos, fue en Mar del Plata, la competencia internacional de matemática. Bueno, tenemos estas locuritas de mostrar... de valorar, de resaltar, de estimular, de orientar a nuestros jóvenes estudiantes argentinos, nuestro futuro, y especialmente cuando son científicos. Acá el amigo que tiene... ¿Cómo estás, amiguito? Bien, soy Juan Manuel. Juan Manuel. Conocí a los padres, conocí a los familiares de todos ustedes, maravillosos. Juan Manuel, ¿tu apellido? Pérez Bertoldi. Pérez Bertoldi. ¿Tu escuela primaria? Lomas de Núñez fui. Lomas de Núñez. Sí. ¿Recordás a alguna maestra? Sí, particularmente a 2 profesoras que fueron las que me incitaron a ir al Nacional Buenos Aires, así que estoy muy agradecidas con ellas. Te obligaron a estudiar mucho, bueno, en el Nacional mucho. Dijeron, anda, ahí tenés que estudiar. Te vieron estudioso. Sí. Tal vez eras abanderadito, eras abanderado. Escuela elemental. Que recuerde, no, pero no. Alguna vez puede haber sido que sí. Bueno, muy bien. Vas a ser entonces doctor en química. Vos decís licenciado, yo digo doctor. Sí. Los estudios no terminan nunca. Bueno, amigo, ¿qué ha sido la escuela entonces, el Colegio Nacional Buenos Aires para vos? Bueno, fue muy importante, como decía Clara, desde lo académico y desde la parte de Olimpiadas. Yo creo que los profesores y la gente ahí es muy particular. Uno conoce gente que tal vez en otros lados no puede llegar a conocer. Y también resalto mucho la parte política, que si bien yo nunca me metí a fondo en eso, pero te sirve para la vida también. Para la vida. Y como estamos en vivo, porque la vida es en vivo, no te da tiempo y hay que asumir, pase lo que pase, con el estudio y con el esfuerzo, porque tuviste que estudiar mucho, los 4, ¿o no? Sí, sin duda. Sí. Pero también es un juego, una pasión. Sí, o sea, uno elige eso, uno cuando va a ese colegio elige esa forma de estudiar y de aprender de esa forma. Bueno, y has logrado para el país, para tu familia querida, para tus padres que he conocido como cada uno de ustedes, para tus amigos, para tus maestros, nada menos, porque, lo repito, acá lo importante, René Favaloro querido, que estos 4 chicos, jóvenes, los 4 han hecho quedar al país, a Argentinísima, como es nuestro canal, en una primera línea. Si hubiera la emoción que habrán sentido con la bandera argentina cuando los 4 ganaron medalla, ¿tu medalla es? Es de bronce. Y entonces es de nuestro corazón esto. Amiguito, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien. Yo soy Iván Shlamovitz. ¿Vos sos el más jovencito? Sí. El más joven de los jóvenes. ¿Cuántos años tenés? 18. 18. ¿Te falta un año? Sí, ahora estoy cursando en colegio, sí, en el colegio. Bien, ¿qué vas a seguir estudiando, amigo? Química. No, doctor en química. Primero licenciado, dirás vos, ¿no, Jorge? Sí, licenciado. Decime lo que pensás, Jorge, estás exagerando.
Y son años de carrera, que se, o sea, no sé, depende. La idea es sí, seguir bien. Investigación y para eso hacer el doctorado. Pero... Hay que hacerlas bien, hay que hacer bien y jugar bien. San Lorenzo Almagro, que no. Soy de Boca, pero bueno. Soy de Boca, Maca. Felicitaciones bueno, y a la final. De Boca. Es el equipo más grande del mundo, Boca. Bueno, pero gracias. Nosotros le ganamos siempre hace 83 años que soy el papá de Boca. Pero no importa. No importa. Simpático, macanudo. Gracias a tu padre querido, vos sabés que yo pude localizar a todos. Bueno. Primero diría, tío, no, ¿quién es usted? ¿Quién es? Cuando se enteró, porque tu papá es ingeniero, creo. Sí. Claro. Y veía el viejo programa Construyendo el Futuro que yo hacía hace muchísimo. Sí, me dijo después. Te contó. Casa, sí. Y gracias a él, un tipo re simpático, a mí me dio todos los datos. No me quería los datos. Y empecé a buscarlos a todos hasta que los encontré. Bueno, muy bien. Medalla para vos de bronce. También. Bronce, felicitaciones. ¿Esta mascota qué significa? Bueno, es Carlitos, nos acompaña a todas las Olimpiadas desde hace 5 años, creo, ¿no? Y sí, es un jaguarete típico de la Argentina, así que sí, lo llevamos siempre a todos lados. Muy bien. ¿Tenés novia? No. ¿Vos? No. Este tío lo está corriendo a una chica, ahora que lo ven. Inteligente, bueno, simpático, con esa sonrisa lo van a correr las minas. ¿Vos tenés novio? No. Tan bonita, uy, lo que dirá Milcar. A Milcar, me hago ría. Milcar. Vos sabés que el que habla, hay gente que habla mucho y es un charlatán, no escucha. Tu padre me dio, y se lo podés preguntar cuando vayas a casa, su nombre una sola vez. Porque yo grabo hasta la mirada del otro. ¿Eh? Y esto algún día les voy a contar por qué ocurren estas cosas cuando eres estudiante de periodismo. ¿Vos me has dicho lo que es tu escuela para vos? Sí, una la escuela técnica. La técnica, la 27, querida, mis profesores, gracias a todos los de Olimpiadas. Claro. Marcaron toda mi vida. Claro, no podía estar ausente. Ahora no. El Nacional arrasó. Pero está la escuela técnica. Nunca puede faltar la 27. Nunca puede. Porque, claro, porque ustedes son en la especialidad química. Claro. Y ahí hay profesores que le dan. Sí. Metieron un millón ahí en la Nacional, ¿no? Metieron varios. No sé si en la Nacional. Ah, la Nacional sí, la Nacional, una banda. Sí, todos los años, una banda. Siempre somos un montón en la banda. Muy bien. Todos los años. ¿Se quedan conmigo? ¿Qué hacemos ahora, directora? A los profesores, quiero presentar. Me dirige Alejandro, querido. Mirá los directores, los profesores. Alejandro Vaca es mi director, que fue inmediatamente al pedido de la directora periodística. Bueno, son jovencitos. A ver, empiezo con vos, profesora querida. ¿Tu nombre y apellido? Mercedes. Mercedes. Sos doctora en química, me dice. Sí. Muy bien. ¿Eras una traga, Merce? No. ¿No? Tenés cara de estudiosa y de apasionada porque estás ahí. ¿Desde cuándo estás preparando a estos chicos que nos hacen quedar tan bien en el mundo? Del año 2008. Ah, bueno, hace 6 años. En el programa Olimpiada Argentina de Química. ¿Y cuando eras estudiante te presentabas a las Olimpiadas? ¿De química o de matemática? De física. De matemática y de química. ¿Viste que las traigas? Yo te pensé, te vi la carita. Muy bien. Pero todavía no competíamos en las internacionales en química. Muy bien. Vamos a conocer al colega acá. Che, qué jovencito. A ella no le pregunté, ella es bonita y joven. No le pregunté la edad, viste que las chicas no hay que preguntarle. No, mejor no. Es muy jovencita, pero... Pero vos qué edad tenés. Yo 30 años. 30 años, un pibe sos. ¿Profesor de...? Doy química. Das química. También, ahí en la facultad y, bueno, entreno a los chicos ya hace 4 años y medio. Sí, pero me dice la directora, Manuel Martínez, que estás haciendo el doctorado en química. Estoy, sí. Entonces, querido amigo, los estudios no terminan nunca. Espero que sí, que termine el doctorado, al menos dentro de poco. Antes de seguir, le digo al público de todo el país, siendo las 6:16 de la tarde de este martes, que esto está en vivo, que tienen que llamar. ¿Para qué llamar? Para felicitarlos y estimularlos a estos 4 jóvenes. Para felicitar a estos 2 jóvenes tucumanos que concientizan a la sociedad toda sobre la problemática del agua. ¿Eh? Y entonces, ¿hacemos una pausa? Profe, ¿me permitís hacer una pausa? Por favor, sí, adelante. No te vas a librar fácilmente de mí. Después no, de no, misma, no hay problema. ¿Vendemos juntos? Bárbaro, sí. Porque la química tiene que ver con todo, ¿eh? Con la Dale. Medicina, con la industria, con todo. Correcto. Vendemos. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Santillana, libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.santillana.com.ar
Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como me gusta marcar la hora, 6 y 17, 6 y 18 y 18 de este martes en vivo por Argentinísima para todo el país, gozando la buena noticia, la otra cara de la noticia, si ustedes prefieren, con cuatro jóvenes que son nuestro futuro. Como diría una vieja telenovela, lo mejor de nuestra vida, nuestros hijos. Qué viejo que es eso, Jorge, bueno, más o menos como yo, que tengo 1500 años. Vamos a conocer, no, termino con el profe, ¿eh? Profe, cortito, necesito saber cómo hacen los chicos de todo el país que quieren presentarse en las Olimpiadas Nacionales de Química, que tienen que saber, además de trabajar mucho y tener pasión. Bueno, lo que se contactan con nosotros son los profesores de cada una de las escuelas de todo el país, mediante la página web, se contactan con nosotros, el ministerio va diseminando bien todo lo que es la Olimpiada, para que llegue a todos los colegios del país. Se contactan con nosotros y nosotros les vamos enviando a distintas etapas para llegar al nacional, finalmente, que se hace generalmente en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Ahí compiten y nosotros hacemos la selección posterior para los entrenamientos, para los certámenes internacionales. Son iberoamericanos, mundiales. Correcto, sí. Estupendo. Hay un certamen iberoamericano y uno internacional. Decime, joven profe, ¿eras traga vos? Yo estudiaba mucho, o sea, todavía no me gusta el término, pero por sí. Por eso tenés esa figura, ¿eh? ¿Tenés novia, pareja, sí, hijos? Sí, estoy en pareja hace varios años. ¿Tenés hijos? No, por ahora no. Bueno, muy bien. Vos dirás, ¿qué pregunta este tipo, no? Y bueno, no, está bien. Esto es la vida, ¿no? La Exacto. vida es todo. Bueno, ahora tengo que... Mi micrófono, me dicen. ¿Qué pasa con mi micrófono? ¿Hay algún problemita? ¿No? Yo te escucho, muy bien. Vamos a conocer entonces... Serás vos y después cada uno de ustedes intervienen, la interrumpen y dicen, no, Clarita, no era así. ¿Cómo fue allá en Vietnam? ¿Cómo fue la relación con los jóvenes de todo el mundo, con los profesores? ¿Cómo te sentías? ¿Y qué fue ese país para vos que viste? Personalmente, la competencia en sí para mí fue como un sueño cumplido, digamos. Yo quería hace mucho tiempo ir a esa competencia y estar ahí fue increíble. La relación con los otros países... fue genial, o sea, ir a un lugar en el que de repente te cruzabas un israelí, un español, cualquier cosa. ¿En qué idioma te manejabas? Y nos manejábamos en inglés. En inglés. Con los iberoamericanos en español, por suerte. Uh-huh. Pero después sí, en inglés. No sé. Bueno, ¿saben hablar ustedes? Está en línea y los está seguramente escuchando, no sé si viendo, el director de la Biblioteca Nacional, que por un acontecimiento que se va a producir. Y los quiere saludar y felicitar. Así que, Horacio, querido amigo, te saluda Jorge Romano. Te conozco tu labor cultural. Aguárdenme un segundito y ya lo vamos a conectar con el director. Bueno, se ve que sea con el directo. Estamos esperando entonces. Mientras tanto, sí. A ver qué contás vos, qué agregás lo que dijo Clarita. Bueno, podemos hablar un poco de lo que fueron los exámenes en la competencia. ¿Cómo fueron? A ver. Bueno, ¿era lo que esperaban? Más difícil y largo. Más difícil y largo. Fueron Bien. Dos días, un día rendimos el examen práctico, que fue el que rendimos primero, que tuvo tres partes, una de cinética química, una de química orgánica y una de química analítica, y después fue el examen teórico, dos días después, que duró 5 horas. 5 horas. Sí. Muy bien. Y fueron, sí, fueron difíciles. Y a medida que transcurrían los trabajos, los esfuerzos después de tanto tiempo, ¿vos pensabas que ibas a ganar una medalla de bronce? ¿O que estabas así? A ver, cuando empecé el entrenamiento, digamos, esa selección, ni siquiera, a ver, creía que iba a llegar al segundo selectivo, o sea. Pero, nada, fue pasando el tiempo y fui rindiendo y no sé por cómo, pero fue resultando. Y después ya, en la Olimpiada en sí, allá en Vietnam, ya estaba jugado, digamos. O sea, yo sí, allá mecánicamente, digamos, pensando qué sé yo, pero no... No es que esperaba medallas y tampoco estaba pretendiendo la medalla, sino rendir lo más que pudiera, digamos. Mirá vos. ¿Y vos, amigo? Bueno, yo cuando llegué allá y vi la prueba fue como... No podía creer lo que era. Y una maravilla también llegar allá. Nunca me había imaginado estar en Vietnam, la otra punta del mundo, dando una prueba de lo que sea.
Y claro, yo no me esperaba medalla, no me esperaba nada, por supuesto. Tengo que interrumpirte porque está en línea el director de la Biblioteca Nacional, un hombre de la cultura argentina que seguramente siente la alegría, la emoción de que ustedes cuatro de la escuela pública de nuestro país hayan hecho un papel extraordinario en la competencia internacional de química. Lo conozco, Horacio, me apoyaba, me regalaba libros para el encuentro, Encuentro del Saber en Canal 7. Horacio, buenas tardes, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto grande saludarte. Igualmente. Te presento a estos chicos. ¿Qué se te ocurre decir a vos, que sos un pensador, un educador, un hombre preocupado por la vida nuestra de los argentinos, a estos cuatro chicos de la escuela pública que fueron a Vietnam y que trajeron los cuatro medallas? Bueno, no me puedo decir sino que revela una vez más que la escuela pública se sostiene en gran medida por su larguísima tradición democrática, se sostiene por la lucha de maestros y profesores y se sostiene por los ejemplos más destacados como el de estos chicos. Y eso siempre nos permite imaginar que la continuidad y los grandes linajes culturales de un país se sostiene gracias a la escuela pública, y no desprecio ningún otro tipo de educación ni ningún otro tipo de sistema, pero la matriz de toda la trama cultural argentina surge de la escuela pública y la universidad pública incluida, ¿no? De modo que este ejemplo reitera otros tantos que conocemos a menudo y que forman parte del caudal de nuestra memoria crítica. Finalmente, producir una escuela tiene como sentido producir un horizonte cada vez más elevado de conocimiento colectivo y al mismo tiempo perfilar biografías llenas de promesas, que es el caso de estos muchachos, ¿no? Horacio, mañana te encuentra un acontecimiento estupendo para la vida de los argentinos, para la vida de los hombres en el planeta, especialmente en este momento. Hace unos años, cuando hacía Construyendo el Futuro, yo tenía gigantografías de Pasteur, de Favaloro, de grandes hombres argentinos, y también de un hombre que nació en nuestro país, Barenboim, que formó una orquesta con su amigo palestino, escritor, intelectual como vos, de judíos y palestinos. Vos mañana vas a asistir a la Universidad Nacional 3 de Febrero, donde le será nombrado doctor honoris causa Said, y tú serás el orador. Tengo nada más que un par de minutos, nada más. ¿Qué me podés decir sobre este acontecimiento tan importante? Sí, fue una decisión de la Universidad 3 de Febrero, de su rector Aníbal Josame, y del Centro de Pluralismo Cultural de la Universidad, o de No Discriminación, no recuerdo bien exactamente cuál es su nombre. Edward Said fue una figura relevantísima de la intelectualidad contemporánea. Yo creo que el siglo XX podemos contarlo en términos de vida intelectual elevada, un Sartre, un Said, casi a la misma altura. Said es autor de una gran obra de historia de la cultura, es un gran crítico del pensamiento occidental desde las tradiciones del mismo pensamiento occidental, autor de un gran libro llamado Orientalismo y representante del pueblo palestino durante muchos años en Estados Unidos, donde se desarrolló su carrera intelectual. Ahí en Estados Unidos hizo una gran tarea, en primer lugar junto a uno de los líderes del pueblo palestino, Arafat. Después rompió su relación política con Arafat porque no estaba de acuerdo con el modo en que Arafat trataba la relación con el Estado de Israel, y como todos comprenderemos, esto es una situación de suma complejidad por la que actual está atravesando el mundo. Said, que escribió grandes libros en la gran tradición filosófica occidental sin abandonar nunca su condición de palestino, y junto a Barenboim, que sin abandonar su condición de judío universal también adquirió la nacionalidad palestina y española sin dejar de mantener también la nacionalidad argentina, hicieron una gran obra. Ambos eran músicos, Barenboim notoriamente, pero Said también era alguien muy interesado y cultor de la música occidental también. Hicieron una obra de encuentro cultural como la que hoy pienso que potencialmente puede dar salida a esta tragedia de ambos pueblos, más allá de cuál sea nuestra opinión. Yo tengo la mía y todos tendrán la suya, pero antepongamos a la opinión que podamos tener el hecho de que se está haciendo hoy en un espacio histórico bien conocido una masacre
hacia un pueblo que merece reconstituir su vida, su estado, y para eso precisa también de la ayuda internacional, de un cambio brusco de opinión de las grandes potencias. Y Said, como intelectual que tenía una biografía autónoma, porque es partidario del arte autónomo, en eso su maestro Teodor Adorno fue muy claro y muy respetado por el propio Edward Said, cumplió un papel fundamental, ha fallecido hace una década y recibirá en su nombre la distinción de la Universidad 3 de Febrero su esposa, Marian Curtos de Said, que será, supongo, una oportunidad para reafirmar un fuerte compromiso de solidaridad con el pueblo más agredido, que es el pueblo palestino, y también para tratar de pensar en profundidad el conflicto y que cada palabra que se pronuncie, como quería Said, sea una palabra que tenga la resonancia que cada cual quiera darle, pero que finalmente contribuya a la urgentísima y necesaria paz en el Medio Oriente, ¿no? Yo por este mensaje que tiene que ver, en definitiva, con el pensamiento de Said y de Barenboim, querían ellos que se produjese un puente, que hubiese un puente entre Israel y Palestina, no una pared. Hoy estarían Said muy triste y con bronca, como seguramente tiene tristeza y bronca Barenboim. Quisiera por último pedirte que recibas a los cuatro jóvenes, que les regales libros, y aprovecho para hacerte un mangazo tipo yo, que soy de Boedo, bien porteño, para ver si nos acercas libros para nuestros programas culturales en la biblioteca, como lo hacías cuando yo estaba en Encuentro de Saber en Canal 7. ¿Me lo prometes? Pero totalmente, la promesa vale siempre, pero hecha en público, en una radio, vale más. Te mando un gran abrazo, gracias, claro, querido. Vale siempre la promesa silenciosa, secreta, pero esta están escuchando muchas personas, así que tiene que valer mucho más. No era necesario que yo hiciese esa pequeña cosa, claro, pero bueno. Con broma, desde luego la biblioteca está a tu disposición, espero tu visita con los cuatro chicos también. Bueno. Quiero decir algo más, el nombre de la orquesta que fundaron Said y Barenboim, que se llama Diván del Este y del Oeste, está tomado de una gran poesía de Goethe. Y Goethe, el gran poeta alemán, también tenía una fuerte simpatía por la tradición islámica, que finalmente es una tradición comunitaria democrática. O sea, hay muchas cosas aquí en juego para que los grandes legados de la cultura árabe y la cultura judía no se desmerezcan en una confrontación que aflige a toda la humanidad, ¿no? Será maravilloso escucharte mañana en la conferencia de la Universidad Nacional 3 de Febrero, y te mando un gran abrazo, amigo mío. Un gran abrazo para vos. Hasta siempre. Ay, 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 que este tema... Bueno. Y sí, que ver estas cosas en un país como el nuestro, donde vivieron tan felices judíos y musulmanes, turcos y armenios, gallegos y catalanes, y ver estas cosas. Bueno. ¿Vamos a seguir? ¿Tenemos? ¿No? ¿No me da tiempo ya? Bueno, después se quedan con nosotros igual, ¿sí? Bueno, voy a volver sobre el final del programa con ustedes, bueno, para que me cuenten aquellas cosas que yo... No, no se me vayan, por favor, Y van a preguntar a algún papá, alguna mamá, si se atreve, le voy a preguntar algo, ¿sí? Bueno, hacemos una pausa, inmediatamente volvemos con Más Cerca de Tu Historia, a ver qué ha votado la gente, que sigue votando, después con ellos al final, el cierre todos juntitos, ¿sí? Así me gusta. Vendemos. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Mar del Plata nos abre sus puertas al mar. Y frente al Paseo de las Américas, el clásico y renovado Hotel Guerrero. Relax junto al mar. Parrilla Olvídate Bicho, los platos más deliciosos, el mejor sabor, del barco Centenera 801, Ciudad de Buenos Aires. Terramar Ediciones, pensamiento argentino del siglo XIX, letras argentinas del siglo XX, clásicos, Terramar Ediciones.
1920, Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Sirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado en centro de mecanizado. Máquina de última generación de CNC y CAD/CAM. Pulsonado en CNC. Piezas únicas y de producción. Soldadura por medio de robot. Productos de alta calidad y durabilidad. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, haciendo industria argentina. Hotel Boutique Los Cardones, restaurante gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad, Avenida de Mayo 1199. Éxito, la hoja más gruesa, línea 16, un cuaderno para expresarte. Éxito y línea 16, productos de Ledesma, hechos con fibra de caña de azúcar, otra forma de hacer papel. La posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato, lo mejor de la gastronomía en el centro porteño, Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. Matilde Brach, billeteras, fundas, monederos, cuadernos, agendas, bolsos, bolsas, línea micro y lancheras. Matilde Brach, hace florecer tu ser. Un saludo afectuoso a Luis Villanueva, el conductor del Noticiero Federal. Querido amigo, un abrazo, muchas gracias. Aquí estamos entonces, en vivo, son las 6 menos 23 minutos de este martes. No, las 6, no, las 7, ya cómo pasa el tiempo en vivo, amigos. Bueno, tenemos que... hay una sorpresa, último minuto para votar. Sí, señor, últimos minutos para votar. Quiero hablarle a los televidentes. Si no pudieron ver los videos que presentaron tanto Yamila como Gabriel, uno de San Miguel de Tucumán, el otro de Villa de Leales, ambos tucumanos, digamos. Si no pudieron ver esos videos, pueden volver a verlos ya mismo, rápido, porque se acaba el tiempo, en nuestro grupo de Facebook. Elemento Vital TV es el grupo, ahí están los videos, son cortitos, los pueden ver, de Yamila y de Gabriel. Darle me gusta al que más te haya gustado y de esa manera influís. También la gente vota, sigue votando. Cerraremos muy prontito la votación a través de Twitter. También los teléfonos de producción, el email producción@elementovital.com.ar, pero son los últimos instantes, el voto del público vale 2 y después el jurado tendrá su voto individual, de ahí claro, saldrá un ganador. El jurado son 3. De ahí saldrá un ganador. Bueno, tenemos una sorpresita, nos vamos con Lucio entonces. Ay, 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 qué día, Lucio, cargado de emociones, de situaciones favorables, por lo menos desde nuestro punto de vista, en materia de educación, de reencuentros, de vida, de amor a la vida, Lucio. Y creo que de eso se trata, el amor a la vida, pensar en el futuro, en la esperanza, en la fe. Me parece que hoy también es un día que toca el alma, que pega profundo, que lagrimea. Me parece que también hay días más fuertes, hay días más débiles, pero... lo que yo he presenciado en el programa, realmente veo un futuro mejor porque acá hay ejemplos que copiar. Me pareció que estos 4 chicos que fueron tan humildes a competir calladito, porque creo que nadie sabía que iban para allá. No, es primicia, por este programa hoy acá. Seguramente ya les van a hacer nota en los diarios, después de esto, en otros canales. Esa humildad que presentan los jóvenes, que a mí me gusta tanto, tanto. Gabriel, que con su anonimato hizo en Villa Leales, o esta niña de San Miguel de Tucumán, sin prensa, sin mucho bombo, sin mucho platillo, y esa humildad, y es que pueden contarnos buenas esperanzas, y yo diría que es al revés, ellos nos enseñan a nosotros. Y fíjate en la familia, hay alguien en línea que a vos te va a gustar escuchar. A ¿quién es la persona? Una sorpresa para Yamila. ¿Quién es? ¿A quién está hablando? Hola, sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿quién es usted? Bueno, la mamá, la Marta. Marta, la mamá de Yamila. Una sonrisita.
¿Qué siente la mamá por lo que está viendo el trabajo de su niña tan estudiosa? Acá muy orgullosa, estamos todos muy orgullosos, toda la familia está mirando el programa. Bueno, todos los tucumanos hoy están locos de contentos. ¿Y cómo es Yamila como hija? Excelente, excelente, gracias a Dios. Muy, muy buena hija, obediente, respetuosa, estudiosa, es muy aplicada en todo lo que hace. Bueno, la está haciendo llorar. A ver, ¿qué es Yamila? ¿Qué es tu madre para vos, Yamila? Todo. ¿Cómo? Para que te escuche fuerte, ¿cómo es? Todo, es mi vida, gracias a ella estoy aquí y siempre me da aliento para hacer las cosas. Bueno, querida mamá, ¿cómo está conformada su familia, mamita? Bueno, por mis padres, mi hermano, mi esposo y mis dos hijos, Yamila y un hermano que se llama Gustavo. Muy bien. ¿Y cómo se gana la vida, queridos amigos, ustedes? ¿Cómo se gana la vida? Nosotros, bueno, yo soy árbitro de hockey y tenemos un negocio de artículos de limpieza también en nuestra casa y mi esposo es personal auxiliar en una escuela. Muy bien. Bueno, ¿quiere decir algo más a su hija? Ya la ha hecho, está... Sí. Llena, emocionada, nos va a hacer emocionar a todos. Ajá, vamos a ver, está atenta usted, seguramente a sus amigos del Jardín de la República. Ha dicho, voten por mi hija, voten por el documental de mi hija. Está hecho eso, ¿no? Todos los amigos, bueno, todas las personas que la aprecian mucho a ella han votado por ella, sus compañeros, sus vecinos, sus familiares, todos han votado por ella apoyándola porque se lo merece, porque es una buena niña, una persona de gran corazón y Dios siempre la bendice porque es una buena persona. Gracias a Dios, siempre nos bendice, me ha bendecido a mí también con mis hijos, que son muy excelentes, y la verdad que yo estoy muy, muy orgullosa que ella pueda estar en este programa, en un programa tan lindo, y pueda mostrar las cosas de nuestro barrio, y darse a conocer ella aquí ahí, y a la escuela también. Bueno, estoy un poquito nerviosa. Mamá querida, la felicito porque usted es una gran educadora junto a su esposo. Sí. Así que, aplausos para usted. ¡Chao! Muchas gracias. ¿Qué te parece, Lucio, esto? Sí, estaba lindo. Está lindo porque esa es la vida, ¿no? Recién la veía a Yamila lagrimear y pensaba, las cosas a veces hay que entenderlas. Después quizás haya que comprenderlas, pero realmente las cosas empiezan a ser importantes cuando uno las siente en el corazón. En todos los actos de la vida, recién cuando Yamila lagrimeaba y escuchaba a su mamá es porque la siente. Quizás en el trabajo, yo suelo decir esto muy seguido a los jóvenes, quizás uno habla en ciertas situaciones y entiende, algunos comprenden, pero realmente hay muy pocos que lo sienten. Y me parece cuando las situaciones se empiezan a resolver, cuando uno realmente lo siente en el corazón. Es tu trabajo, el de Lenosa, con el equipo que has sabido formar. Estás en todo el país, estás llevando soluciones que nadie ve, que nadie publicita, y que nosotros nos vimos en la obligación que lo digan los jóvenes los que haces. ¿Empezamos a votar? Sí. Ah, todavía no, me dice la directora, mirá. Bueno, la directora es la que dirige acá, ¿no? Fernando, y está bien, Fernando. Alguien tiene que dirigir. Está pareja la votación, vota mucha gente. Quiero darle un poquito de suspenso porque me parece que esto amerita darle unos minutos más de tiempo que la gente termine de votar. Venía orientada hacia un participante y se dio vuelta en los últimos, el último cuarto de hora, digamos. Así que está todavía para saber, hay un interrogante. Unos minutos más y se define el concurso del día de hoy, por lo menos del lado de la gente. Después el jurado era su veredicto. Claro, porque no votan solo tucumanos, votan todos aquellos que ven un programa distinto en la televisión argentina. Tenemos una sorpresa para Gabriel. A ver quién es el que llama. Hola. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién es usted? Y la mamá de Gabriel. La mamá de Gabriel. ¡Aplausos para la mamá! Mamá querida. ¿Qué va a decir una madre? ¿Qué es Gabriel para usted? Y para nosotros un sol. Un solcito. ¿Y qué es tu madre para vos, Gabriel? Y es todo, la persona que me ha dado la vida. Muy bien. Todo. Es todo. Bueno, mamá, ¿cómo está conformada en esta lucha por la vida? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo es su familia? Ah, bueno, mi esposo y dos hijos, y Gabriel sería el tercero de los varones. Tengo tres varones. ¡Qué trabajo el suyo, mamita! No, pero son excelentes. Mis hijos son tres niñas. Ah, mire usted.
Bueno, pero eso de niño lo van a correr. Igual el pibe tiene una pinta bárbara. Bueno, no, eso no, no decir son nada, muy obedientes, ¿no? Muy buenos otra hijos. Cosa, qué sé yo. Sí. Muy bien. Y entonces, ¿están votando todos ustedes? ¿Algunos están llamando por teléfono? Y hemos votado temprano. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver al programa en vivo. Ay, qué lástima eso ahí. Sí. Bueno, ahora con la ley de medios, gracias a Dios, en 15 días vamos a estar en todas partes de la República Argentina. Sí, bueno, durante la tarde los chicos han votado en el colegio, todo el mundo lo ha apoyado a Gabriel, todo el mundo estaba pendiente de esto hoy día, pero bueno, ahora ya no. ¿Ha mejorado el tema del agua en su pueblo, no es así? Bastante, bastante. Bueno, gracias a Dios y a Lenosa, ¿no? Sí, sí, bastante. Bueno, muy bien. Bueno, le mando un beso grande. ¿Quiere decir algo más? ¿Quiere alentarlo? ¿Quiere decir algo? Y sí, bueno, darle las gracias por esta oportunidad que le han dado a Gabriel de que represente a su escuela. Y bueno, que es una competencia, o sea, quien gane, bueno, no es necesariamente el mejor, sino que uno tiene que ser el ganador. Lo importante es que él ha tenido la oportunidad de estar ahí. Yo sé que no es, está orgulloso porque no es su característica, no es orgulloso. Sí, pero se presentó muy bien en cámara. Pero él es un chico muy muy sencillo, o sea que yo sé que más que orgullo lo que tiene en este momento es alegría de haber podido representar a su escuela, porque lo conozco y sé lo enamorado que es de su escuela, de su parroquia, de su pueblo, y todo lo que él pueda hacer por esos lugares, a él lo enorgullecen, lo le hacen bien, le dan satisfacción, está siempre pendiente de esos lugares, y bueno. Bueno, le mando un beso grande. Lamentablemente estoy tan lejos para comerme unas ricas empanadas, porque ustedes los tucumanos dicen que son más ricas que las de los santiagueños y los de salteños, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, me encantaría comerme una empanadita. Pero le mando un beso grande a usted, bueno, querida educadora argentina, porque la madre educa cuando ama. Amar es educar. Educar es amar. Le mando un beso grande. Bueno, gracias, muchas gracias por la oportunidad, como le vuelvo a decir, de haberle dado a los chicos que representen a su escuela. No, por nada, es una pasión desenfrenada que tenemos. Bueno. Es servicio, eso debe ser la televisión, una información formativa que hay que salir de acá, del corazón, no solo de aquí. Vamos a votar, querida mamita, a ver, votar, bueno. Mejor dicho, ya está votando la gente. Bueno. Tengo que presentar, tu nombre y apellido, recordame el nombre. Mi nombre es Mariano Furlong. Mariano, muchas gracias por estar con nosotros, Mariano. Bueno. Tu primer voto, tu apreciación, tu opinión sobre lo que has visto. Bueno, me encantó lo que vi. Los dos chicos, la verdad que estuvieron muy bien. Valoraron mucho lo que es la obra, el antes, el después, en qué cambia la sociedad, qué es lo que aporta en la opinión de los vecinos. Y la verdad que es muy parejo, porque fueron dos muy buenos videos, presentaciones. Pero el detalle que me convenció, me inclinó, fue el de Yamila, que citó a la salud. Como vos recién mencionabas a René Favaloro y lo citabas, la salud es un derecho. Entonces. Hay un voto del jurado para Yamila. Bueno, los intelectuales de Lenosa. Querido amigo, ¿tu nombre y apellido? Mi nombre es Gastón de la CIA. Bueno, Gastón, tu opinión, tu análisis y tu voto. Bueno, particularmente también coincido con Mariano, fue muy parejo la competencia. Los dos supieron explicar bien, claramente, qué querían mostrar. Obviamente tuvieron la obra bien presente y todos sus beneficios, contando el antes y el después, como dijo Mariano. Cada uno desde su punto de vista, desde su formación. Gabriel lo vio más desde el punto de vista técnico, estuve investigando un poquito más de cómo fueron los servicios desde el primer día, desde el primer pozo que hablaba en 1890 y pico que contó Gabriel. Yamila lo vio más socialmente, más humanamente. Creo yo, y para hacerlo más peleado, como no me puedo decidir por los dos, creo que mi voto se lo doy a Gabriel. Bueno, y ahora... Le toca a un licenciado en ciencias políticas que está haciendo un máster, un joven de 24 años, talentoso, simpático, agradable, que no lo puedo utilizar hoy en el mejor sentido de la palabra para hacerle preguntas sobre política, porque no tengo tiempo, pero no va a faltar oportunidad.
¿Cuál es tu impresión, querido amigo? ¿Tu análisis, tu visión? Que no escapará a lo político, porque todo es política. ¿Y tu voto? Bueno, antes que nada, me parece sumamente importante destacar el compromiso con la comunidad de estos dos chicos, porque es realmente a través de la comunidad organizada que se llevan a cabo las transformaciones más profundas. Dicho esto, y teniendo en cuenta que los dos videos fueron muy buenos, entiendo que en uno de los videos la dinámica, el ritmo del video y la presentación de la historia del pueblo logran reflejar el verdadero cambio que se llevó a cabo en esa comunidad, en ese pueblo, a través de una obra tan necesaria que genera acceso al agua, un derecho, como dijeron los compañeros, un derecho para todos los argentinos. Es por eso que mi voto va para Gabriel. Y ahora vamos a ver qué dice el soberano. Esto se te ocurrió a vos, que pide el pueblo, ¿no? A vos que sos un demócrata. Dijiste, ¿qué dice la gente? Y ahora, ¿qué dice la gente, Fernando? Bueno, a ver, siendo las 18:50, ¿no? Si no tengo mal mi... Sí, un minutito más tarde. La producción ha decidido cerrar la votación del público. El público ha votado, Jorge. El jurado, recordemos, el jurado dijo dos para... 2-1, dos para Villa Gabriel. Leales, sí. Para Gabriel, y uno para Yamila. Así es. Y el voto del público, que vale 2, recordemos. El claro. Votó muchísima gente, Jorge. Muchísima. El vivo es impresionante, cada vez era más. Muchísima gente. Después voy a dar la cifra definitiva. Pero quiero decir que entre... contando los votos de Facebook, del Twitter, del email... Menos mal que no tenés que viajar a Tucumán vos, porque digas, este tipo, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Y del teléfono, sumando todos esos votos, sí. El ganador fue ganador por 5 votos de diferencia nada más. Solo 5 votos de diferencia. ¿Esto se fue a los últimos momentos? Y es... ¿Quién es? Cuidado con las empanadas, ¿vos te gustan las empanadas? Según el público, Yamila de San Miguel de Tucumán. Bueno. Jorge, te digo la cifra final, 419 votos para Villa de Leales, o sea, para Gabriel, 424 para Yamila de San Miguel de Tucumán. Bueno, muy bien. Para, 2 minutos, 1 minuto nada más para cerrar, porque después voy a hablar con los chicos. Sí, ya con los chicos primero, después cerramos con Lucio. Muy bien. Bueno, Yamila, ¿qué te ha parecido el trabajo de Gabriel? Muy bueno, y como decía el jurado, desde el primer día, digamos, yo buscaba interpretar el video sobre la importancia que tenía en la salud de las personas. Y bueno, después vi el video... ¿Qué te pareció? Sí, cuando lo vi el video de él, vi que apuntaba a la parte técnica, y bueno, me pareció muy bueno. Porque los dos mostramos cosas muy buenas, y uno apuntaba más a lo técnico y yo a la salud. Muy bien. Bueno, y vos, Gabriel... ¿Del video de ella? Sí, ¿qué opinas sobre lo que es el trabajo de ella? Muy buen video, y más que nada por las cloacas, que me parece que es un servicio muy importante para un lugar. Haber reflejado la importancia de las cloacas es algo que me ha gustado mucho. Bueno, vos sabés que acá, en el programa, se ha ideado, hay un repechaje, no pierde nadie. Seguramente te va a tocar en algún momento del año tu video competir con otros videos que han estado en un segundo lugar, pero los dos son ganadores. Tu saludito final... ¿Y saludar a todo el colegio, a toda la escuela, mis amigos, mi familia y a todos los que nos han apoyado y nos han acompañado en esto. Felicitaciones para vos. Hay regalos, por supuesto que hay regalos para los dos. Tu saludo final, Yamila. Y si querés decirle algo a los jóvenes de todo el país sobre lo que vos ya considerás fundamental, el cuidado, el respeto, la valoración del agua y las cloacas, que tiene que ver con el saneamiento y la calidad de vida de cada uno de nosotros. Tu saludo final. Primero quiero destacar el trabajo que hace la Municipalidad de San Miguel de Tucumán junto con el gobierno provincial, que ahora han empezado a hacer muchísimas obras públicas para que los vecinos puedan tener una mejor vida. Eso me pone muy contenta, y bueno, también le quiero agradecer a ustedes este programa y junto con el ENOSA, que nos dan esta oportunidad a todos los jóvenes del país para poder traer aquí nuestra historia y mostrarla frente a las cámaras. Bueno, felicitaciones, a trabajar muy bien para mejorarlo para semifinales. Sí, y bueno, también
También quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado, a mi familia, a la rectora de la escuela, a los profesores, a todos mis compañeros y, bueno, a toda la escuela. ¿Te gustó Buenos Aires porque vino al programa por... a Buenos Aires por el programa? ¿Te gustó Buenos Aires? Sí, me encantó. Bueno. Tengo para un saludito final de los chicos, gracias a todos los campeones, son campeones realmente importantísimos. Los toma la cámara, los cuatro jóvenes tienen micrófono. Un saludito final de cada uno de ustedes. ¿Qué te pareció esto a vos? Me pareció maravilloso, la verdad es un tema muy importante y no es joda, o sea, hay que tomarlo con importancia. El tema del agua potable. Un término bien juvenil, ¿Qué te parece? Claro. Fenómeno. Bueno. Y recordamos que vos vas a ser... Químico. Doctor en química. Doctor en química, claro. Medalla de bronce, bueno. Nos representó muy bien a los argentinos, los cuatro, en Vietnam. Tu agradecimiento a quien quieras. A mi familia y a mis profesores de la secundaria, Elsa, Claudia, Matías, Facundo, Gastón, Néstor, Matías... ¡Qué bárbaro! A todos, gracias. Además de matemáticos, qué memoria. Vos, querido amigo. Agradecimientos, no sé, a básicamente a todos los que formaron parte de mi formación, que me llevaron acá, mi familia, docentes y... Básicamente, al chino del Krause. Muy bien. A ver vos. Bueno, yo quería agradecer sobre todo... El micrófono. Sí, aquí el micrófono. A los docentes de mi colegio en la Ciudad de Buenos Aires, a Diego, a Mati y a Yoshi, que nos apoyaron en todo este proceso. Y después a los docentes del programa de la Olimpiada Argentina de Química, que fueron los que nos prepararon en esta última etapa de selección internacional, digamos. Mm. Son cuatro hermanos ustedes, que trabajan de mamá, ¿no? Sí, cuatro. Yo soy el mayor. Muy bien. Y un abrazo también. A mi familia también. A tu familia también. Clarita, gran médica argentina. En primer lugar, a mi familia, a mis profes, a Diego, a Mati, a Yoshi, y a mis amigos también que me apoyaron mucho en esto. Estos cuatro jóvenes pusieron la bandera argentina en Vietnam ante 75 países del mundo en un primer plano. 3 medallas de bronce y una de plata. Los cuatro son ganadores en la vida y de ellos... como de ustedes, depende un mejor futuro para cada uno de nosotros. Nuevamente. Lucio, ¿me ayudas? Sí. Jorge, finalmente quiero agradecer en nombre de toda la producción a la gran cantidad de gente que nos ha dejado mensajes cariñosos en nuestro grupo de Facebook, tanto a nosotros como a Yamila y a Gabriel, un montón de mensajes. Los dos videos fueron vistos por más de 5.000 personas, y además nos han dejado, como digo, una gran cantidad de mensajes. No puedo nombrarlos uno por uno porque son muchos, son como 61 mensajes para Yamila y 40 y algo para Gabriel. Pero bueno, todos mensajes de aliento y de felicitación por este trabajo, por este esfuerzo de producción. Gracias. En la semana que viene tenemos dos historias más cerca de esta historia. ¿De dónde? Uno de Mendoza. ¿Uno de Mendoza y el otro? Me lo van a buscar. Lucio, cerramos contigo. Tengo un minuto nada más. Bueno, felicitarte por este nuevo desafío de salir en vivo. Para cerrar, creo que le quería hablar a Gabriel. Yo hubiera votado por ti, hijo. Y te voy a decir por qué. Porque encontrar un joven de 17 años que hable con tanta propiedad desde lo técnico, que estudie, que haya investigado, a mí me parece que tenemos parte de la batalla ganada. Creer hoy en la juventud y en esa lucha transgresora que tiene, porque aquel jovencito dijo, no es joda este tema, y vale la palabra. ¿Cómo tomaste eso? Y claro. ¿Cómo escuchás y ves claro, a los jóvenes? ¿Para qué ser tan... armado por una sociedad que yo intento transgredir eso a fin de que podamos llegar lo antes posible a que todos los argentinos tengan agua? Pero para cierre definitivo, y me parece que hoy se merece, yo quería dedicarle el programa a Guido, a Estela por su lucha, un ejemplo, y que podamos copiar esos buenos ejemplos de la juventud de Estela hoy en día que la Argentina tanto va a necesitar, y así vamos a salir adelante porque sí se puede salir para adelante. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias a todos. Estamos finalizando este programa en vivo. Jorge Romano presenta junto a Fernando Romano. La semana que viene, como siempre, presentaremos, intentaremos hacer lo que consideramos debemos hacer. Esto es mostrar a esa sociedad oculta, como alguna vez dijo mi amigo Jaime Barilco, que es mayoría. La buena noticia, ¿no es así? Y terminamos. Fernando, tu saludo. Muchas gracias, Jorge. Nos reencontramos entonces la semana que viene para seguir haciendo proyectos educativos en televisión.
Recuerden que el sábado a las 10 de la mañana va a estar también esto. Estamos en CN23 y el domingo a las 5 de la tarde por Canal 21 con la ley de medios. En 15 días, en todas partes. ¡Chao!